In October 2008, more than 400 families were made refugees by rising waters of Lake Managua in Nicaragua. After 4 months living in temporary shelters, these families were moved to an empty cow pasture far from their homes. This is the story of one group of women who have found a way to survive through hard work and perseverance despite constant challenges. Yo me llamo Marbelis del Socorro Guido. Yo me llamo Dori Sánchez. Sí, nosotros vivíamos en los abajos de Acahual, de los abajos de Tomitilalugo, Anexo Mitilalugo. Yo reciclaba lo que era botella, cobre, bronce, hierro y sobre, y vivíamos de eso. Nos ganábamos diario, pues, para la comidita, diario. Me sentía un poco incómoda porque estaba en los bajos, pero sí, tenía mis ventajas también porque se acababa el día. Y vino de repente, pues, el huracán y se nos inundó las casas, perdimos todo. De maestra en una institución donde apadrinan a niños, y ahí trabajaba. Cuando me inundé, ¿verdad? Al inundarme, los palos de las casas se me pudrieron. Estuve como 15 días con la casa a la mitad del agua. Para poder salir a trabajar tenía que salir descalza y caminar un puesto para entrar bien, bien y irme a trabajar. En la aula habían hasta 12 familias, 6 familias. Así. En una sola sección y no nos dividía nada más que solo una colchoneta donde nos acostábamos, una colchoneta por familia, y ahí teníamos que dormir nuestros hijos y nosotros. Metieron agua, luz, colegio, centro de salud, un puesto de policía y el colegio para los niños, ya que ya tenemos 2 años. La cual nosotros no tenemos condiciones todavía para vivir ahí. Porque la tierra es muy barrosa y las letrinas se hunden y no hay muchas condiciones. La tierra está contaminada porque ya no hacían los perros, les da sarna. Los niños viven con sarna, hay mucho diarrea y también el pozo está infestado ahorita. Sí. La cual de los que nos prometieron, ¿verdad? Cuando nos llevaron a ese lugar, no nos han dado nada, más que solo nosotros hemos salido con nuestro propio esfuerzo. Cuando ya nos regresaron, nos mandaron allá al Tismal, que es donde nos ubicaron, ya no pude seguir trabajando porque ya cuando salía no agarraba buses, ya perdí mi trabajo. Pues lamentablemente ningún medio de trabajo. Pero sí, gracias a Esperanza en Acción y a Milet y a usted, a Emily, pues que nos llevaron este pequeño proyecto para un poco de sobrevivencia para nosotros, la cual nosotros pues trabajamos con lo que es el reciclaje. Pues le agradecemos mucho a Esperanza en Acción porque nos ha ayudado bastante, la cual nosotros pues esto fue lo que ellas nos llevaron la idea y gracias a Dios, pues y a ella con su paciencia nosotros aprendimos lo que es este arte, con lo que es este reciclaje. Bueno, salimos a las calles a recolectarlo. Sí. Las bolsitas las encontramos botadas y pensamos, ¿verdad?, que aparte de que nos ayudamos económicamente en el sustento con nuestros hijos, ayudamos en la limpieza de nuestro país, del medio ambiente, y nos hace sentir bien y le damos gracias, ¿verdad?, una vez más a Esperanza en Acción, porque ellos, cuando nosotros nos trasladamos ahí, nunca nos imaginamos, ¿verdad?, que nosotros íbamos a aprender esta pequeña artesanía, y sí, pusimos interés de nuestra parte y ellos nos apoyaron respecto al material. Incondicionalmente nos dieron todo. Que pusimos nosotros fue el interés, el amor y el empeño en aprender y tener más mercado, crecer, darle más trabajo a muchas personas porque hay bastante necesidad.
Y la idea no es solo de 10, sino que crezca. Y nosotros hemos soñado hasta con una empresa. Ese es el sueño que nosotros.